Disminuye tus oportunidades, disminuye tus tácticas de trading. Deja de intentar hacer 25 cosas diferentes bien. Concéntrate en dos tácticas bien definidas. ¿Entiendes esto? Concéntrate en dos tácticas bien definidas. Cosas que sean definidas, no ideas generales como cuando yo le pregunto a los novatos, a ver, explícame qué es una oportunidad de compra para ti. Tú sabes que el 99.999% de todos esos novatos empiezan a trastabillar en sus palabras, no son capaces de explicarme qué es una oportunidad. Y yo les digo, bueno, escucha un minuto, si una oportunidad se presentara ante ti y te pegara en la cara, ¿cómo se vería eso? Explícamelo, dime, ¿qué es eso? Y no pueden. No tienen oportunidades bien definidas. No saben qué es una buena oportunidad. ¿Y saben qué? Porque se basa en lo que ellos creen. Yo creo que esto va a empezar a bajar aquí. Eso me pasa todo el tiempo cuando estoy en vivo con un montón de gente del público. En Facebook Live o Periscope o lo que sea, cuando yo estoy operando en vivo, tengo este montón de gente que no son mis traders y comentan, y yo obviamente lo permito. Ellos me ven operar y dicen, ah, bueno, yo creo que esto va a empezar a subir aquí. El mercado no le importa lo que tú piensas, tus pensamientos no tienen ningún tipo de valor. Pensar está sobrevalorado. La gente, la gran mayoría de traders allá afuera están operando basado en lo que ellos creen. Tienes que reducir, primero que todo, tu plan de trading quita la necesidad de tus pensamientos te traicionan, tus emociones te traicionan, tu análisis te traiciona. ¿Ok? Entonces, tu plan de trading reemplaza esa necesidad de pensar. El enfoque reducido hace que tú te vuelvas íntimo y un experto en eso a lo cual tú le aplicas tu plan de trading. Disminuir tus tácticas de trading te da un enfoque de láser, como si fueras una máquina, un francotirador. Y mis traders saben que cuando la vela elefante se forma cerca de la media móvil de 20, ¡pum! Ellos se entran. Ellos saben cómo definir una oportunidad. La vela de cola inferior se forma y si el cuerpo es menos del 20% del rango de la vela cerca de una media móvil de 200 plana, después de una serie de velas en la baja, ¡boom! Ellos saben cómo definir una pendeja oportunidad. Y eso no requiere ni que piensen, ni que analicen, ni que debatan, ni que adivinen nada. Tú no se supone que estés adivinando en tu trading. Tú sabes que si tú estás intentando analizar en el medio de tu operación, ya estás perdiendo. Es como si el estudiante está estudiando durante el examen. Eso no sirve. Se supone que tú tienes que estudiar antes del examen, no durante el examen, no mientras haces el examen. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entienden lo que les quiero decir? No se supone que ustedes analicen durante la operación. Díganme por favor que entienden esto. ¿Tiene sentido? Si ustedes están analizando, ustedes ya perdieron. Ustedes no se supone que van a estar pensando durante la operación. ¿Para qué estás pensando? Se supone que debes estar esperando. ¿Esperando qué? Esperando a que el próximo evento que se ofrezca que está en tu plan. ¿Qué dice tu plan? ¿Qué debes hacer cuando tengas un movimiento que sea equivalente a 2 unidades de riesgo? Tomar ganancias. ¿Qué dice tu plan? ¿Qué debes hacer cuando tu primera unidad de riesgo es eliminada? Tomar la pérdida. Yo solo te estoy dando ejemplos. Es como si tu trading no debería ni siquiera llamarse trading, debería llamarse esperar, waiting.
¿Por qué lo llamamos trading? Si una operación dura 12 minutos, ¿cuánto tiempo de esos 12 minutos en tiempo se requería que tú actuaras? De pronto, 1 segundo, 2 segundos. ¿Cuánto tiempo te toma oprimir el botón de compra y oprimir el botón de venta? De todos esos 20 minutos que estuviste en la operación, tú estuviste esperando 11 minutos y 58 segundos para tomar tus actos. Operar debería llamarse esperar. Pero los novatos dicen, pero Oliver, ¿esperar qué? Esperar a la próxima cosa en tu lista de plan maestro de trading para que ocurran y las hagas. Entonces, eso es lo que un plan hace. Cubre las respuestas. Cubre las respuestas para cada posible cosa que pueda sucederte. Si yo compro una vela de elefante y cae por debajo del bajo de la vela elefante, mi plan dice, cierra la operación, toma la pérdida. Si por el contrario sube 3 velas de ahí, mi plan me dice, toma una ganancia. Si yo subo 5 velas de mi punto de entrada, mi plan dice, mueve tu stop a break even, toma más ganancias. Y estoy tirando ejemplos al azar de cada posibilidad que puede suceder y cómo ustedes responden a ello según lo que su plan indica, de modo que ahora pensar se vuelve innecesaria. La acción produce el escenario B, ¿ok? Entonces vas a dar la respuesta predeterminada para el escenario B. Ah, la acción hizo el escenario F, ¿ok? Vas a hacer la respuesta F correspondiente a ese escenario. Ya debería estar todo preestablecido. Las respuestas se forman antes de la operación. Si tú estás intentando generar tus respuestas durante la operación, eres un novato y ya perdiste. Reduce tus tácticas a dos tácticas confiables que sucedan una y otra vez en los mercados. Mis traders saben que las dos cosas que cubren la gran mayoría de sus oportunidades son lo que yo denomino velas elefantes y velas de colas. Tomen esas dos cosas y vuélvanse un experto en esas cosas. Y hagan eso por un tiempo. Dense cuenta de este tema común de disminuir, reducir, dejen de estar regados por todos lados, dejen de estar intentando ser un experto en 25 cosas diferentes y limpien sus gráficas. Yo estoy cansado de ver las gráficas de la gente y que parezcan un plato de espagueti. ¿Es en serio? Ni siquiera pueden ver los precios con todos sus estúpidos indicadores ahí amontonados. Esto no es un concurso de arte. Qué gráfica se vea más artística y colorida. Esto es un concurso de quién haga más dinero. Limpien esas gráficas.